Hola, buenos días, Estuani. Un par de preguntas. La primera, hoy es un día especial para el españolismo, es el día 8 de agosto, se han cumplido 4 años del fallecimiento de Jarque, tú todavía no estabas aquí. Sí. Pero ¿cómo se vive a nivel de vestuario un día en el que muchos de los compañeros compartieron vestuario con Dani? Sí, bueno, yo creo que es un día especial, yo creo que todos aquí tienen un gran recuerdo y creo que es un día muy especial para todos, todos los pericos. Y bueno, la verdad que cuando pasan estas cosas siempre existe el mejor recuerdo, ¿no? La segunda, seguimos viendo la pretemporada, el equipo va trabajando y donde parece que os mostráis más seguros es atrás. Estáis poniendo mucho énfasis en volver a ser un equipo como la temporada pasada, donde lo primordial es no encajar goles. Sí, yo creo que sí, que creo que hay que partir desde ahí, de nuestra portería cero. Creo que si el equipo en los partidos de liga tiene la posibilidad de dejar la portería cero, creo que tenemos grandes chances de ganar los partidos. Creo que es fundamental para nosotros estar muy duros en esa zona y luego esperar que tengamos buenas ocasiones y bueno, ser efectivos para ganar los partidos. Creo que el año pasado, creo que la base cuando nosotros manteníamos la portería cero, el equipo conseguía los puntos y bueno, tenemos que partir desde ahí, eso es lo primero. Buenos días. Buen día. Ayer te volvimos a ver en la punta de ataque, en el restaurante, sea tu posición natural, te sentiste, imagino, cómodo. Si el club finalmente no encuentra ese deseado 9 o ese esperado 9, ¿tú te ves volviendo a ocupar esa demarcación? Bueno, sí, la verdad que sí me sentí muy bien. Hacía bastante tiempo ya que no jugaba de delantero aquí en el Español. Pero bueno, creo que bueno, es mi posición natural desde hace mucho tiempo. Y bueno, no me voy a olvidar de jugar ahí, está claro, porque por eso llegué aquí. Pero bueno, también es verdad que también el año pasado me desplegué muy bien en el extremo y bueno, pero soy consciente y me tengo mucha fe para ayudar al equipo, sea de extremo o sea de 9. Eso lo decidirá el entrenador con su tiempo y bueno, yo lo que tengo que dedicarme es a tratar de hacer lo mío, hacer mi trabajo, cumplir con lo que me pide el entrenador y bueno, estoy muy confiado en poder jugar en la posición que él crea que yo le puedo dar más al equipo. Alex. Hola, Cristian. Siguiendo un poco con el tema que te comentaba, ¿crees que el estilo de este año, quizá un poco más directo, con menos toque, favorece a tus características para jugar de 9? No, mira, yo de delantero centro siempre, bueno, he sido un jugador de área y bueno, el juego aéreo la verdad que me va muy bien, sí es verdad que se me da bien, pero bueno, creo que el equipo intentará a lo largo, bueno, lo estamos haciendo a lo largo de esta temporada, intentar practicar varias formas, ¿no?, de llegar al área rival y bueno, para eso está la pretemporada, para intentar cosas y luego poder plasmarla en la liga. Creo que el equipo con la plantilla que tiene, creo que está capacitado para poder hacer diferentes juegos y eso es lo que estamos entrenando en estos momentos y bueno, ya el entrenador tomará las decisiones con respecto a lo que ha visto en esta pretemporada. Hola, buenos días. Buen día. Primero quería preguntarte sobre los nuevos fichajes, cómo los has visto, sobre todo ayer el debut de Sydney, y segundo, si sabes alguna cosa del rumor que ha salido del Everton, del fichaje o de la oferta que hacen por Waka de 8 millones. Sobre esta oferta que tú dices, la verdad que no tengo constancia, la verdad no más mínimo, no es una cosa que me compete a mí. Y bueno, y luego con los fichajes que han venido, creo que tienen grandísimas ganas de poder triunfar aquí en el Español, de poder ayudar al equipo. Creo que están entrenando muy bien, son chicos que la verdad muy, muy agradables y la verdad que nosotros los hemos recibido con los brazos abiertos y deseando que nos puedan ayudar y que puedan estar comprometidos como todos. Volviendo al tema de volver a jugar como 9, ante la aluvión de medias puntas, extremos, los dos refuerzos también, tanto Lanzarote como Pizzi juegan ahí, la cantidad de gente que puede desempeñar allí varias posiciones, te da un plus
ante el míster, ante Aguirre, el hecho de que tan bien te puedes desenvolver como extremo que como nueve, ¿tú ves ahí una cierta ventajita de respecto al resto por el hecho de que demuestras que tanto en un sitio como el otro te desenvuelves igual de bien? Sí, la verdad es que sí, yo creo que es un plus para mí porque antes de que yo jugara como extremo, que ya sé que lo puedo hacer y que lo puedo hacer bien y me tengo confianza, me tengo fe que lo puedo hacer bien. Antes de eso yo era delantero y jugaba 9 y era mi única posición en el campo. Y bueno, ahora sabiendo cómo lo he hecho de extremo, el entrenador ya tiene un concepto de mí y bueno, creo que ese es el que tiene que definir dónde yo puedo estar en el campo. Lo que yo tengo muy claro es que yo me entreno y compito para ser titular. Y bueno, cada día uno trata de mejorar porque siempre hay muchas cosas que se aprenden en el fútbol día a día, pero bueno, uno se entrena para jugar. Especial ilusión el partido del sábado, campo como un campo chulo, un rival importante, una piedra de toque guapa antes de empezar ya la liga. ¿Te motiva especialmente el partido de Tottenham contra el Tottenham? Sí, la verdad que sí, creo que es el partido, yo creo, más atractivo de la pretemporada porque por el rival, bueno, vamos a ir a un estadio que la verdad que tiene que ser muy bonito, que de hecho no conozco. Y la verdad que tenemos ilusión en jugar ese partido y creo que es una excelente prueba para nosotros. Lo tomaremos como un gran partido para, yo creo que dar si se quiere, prácticamente es el último partido antes del Celta y creemos que va a tener las exigencias que nosotros necesitamos como para poder medirnos.